Arrancamos la grabación, arrancamos el timer, arrancamos el juego. Hijo de puta. I am a beginner. ¿Cómo le va? El Mufas Anon. Creo que no. Alcanza a sacar el... ¿Quién dijo que no servía leer el manual? Cerca, me pasa. Horas y horas aseguradas estaban. La diversión nunca dijo que fuera para usted. ¿Soy grande o no? Anda, guarua. La diversión la traigo yo. Che, hace un tiempo. El guarua. Estoy muriendo. Capaz que no era tan grande. ¡Ah! 3-7, vamos. Necesito 3 más. Pito cambio de look. Está bien. Yo también me cambié el look alguna vez. Hablando de cambio de look. Tengo canas, viejo. Unas canicas ahí. No se van a venir un pedo. Esa se ve.
Ah, ese es chiquito. No lo pude soltar encima de la concha. Ah, bueno. Me sirve. ¿Viste? Yo estoy cambiando canas, viejo. Creo que tengo tres. La barba, después, no sé. El culo, la verdad, que no me las medí. ¿Qué? No, no. Un juego de pesca en el cual tenés que pescar lubias, lubinas oscuritas. Todo lo demás no sirve. Y pensé que cuando empezaste la quest eras un pendejo. Un bebé. Cuando me pongo a pensar todo el tiempo que pasó, me dan ganas de decir, bueno, estaría bueno terminar. Y más o menos lo que me pasó con la carrera, fue como, ya estaría bueno, ¿eh? Junto a mi a la carrera son los proyectos más importantes de mi vida, boludo, tremendo. No, no son bagres, boludo. Lamentablemente. Yo también dije, no, tengo uno acá hace rato. ¿Viste? Mon la carrera, si son bagres, dijo. No fui yo. Ya se está ganando un nuevo nick igual, Muffarini. Tiene una racha. Tengo que levantar el promedio con los últimos dos, si no... Sea Muffori. Hay que ver si Mon puede hacer streaming este fin de semana, porque le voy a partir las tibias a dos. Está bien. Tengo que aclarar el chiste que dice para que no me denuncien o cómo funciona esto. Lo dejamos así, a ver qué pasa. Gracias. Me acabo como una naranjita. Con su respectiva cáscara. Lo cual estaría explicando por qué la currency cambió. Como uso, te hacen un Roshi. ¡Ah, no! ¿Vamos a decir que van a cancelar todas las manías? Así, porque así se hace acá. Porque me dijeron que no debía hacerlo. Ah, no. Nada que ver con lo que tomaste antes. Hablando de tomar.
Ah, tengo que portar bien. Yo tengo que portar bien porque mañana, lo que vendrían siendo dentro de 25 horas, vamos a estar de festejo en el canal. Un mañana que es pasado, pero va a ser mañana, usted entiende, ¿verdad? Vamos a estar a los 3 años de esta cuestión. Del empiece de la NES manía o Nintendo Quest o la cosa de ganarse todos los jueguitos. Parece que es petiso este. Tiene que ser de 3 y no va a ser. Dos, seis y... voy a probar, pero creo que no sirve. En PD, exactamente. Mañana nos vamos a tomar... unos fernecitos con una pizza de tranquis. 61 días. Sí, vamos a llegar a los 61. Compré más gilada, pero seguramente tome eso, ¿no? Porque el 24 es mi cumpleaños, así que tampoco hay que exagerar. Lo tengo que quebrar ahora. Te duraba hasta el 24. Sale tirito en vivo. Puede ser, puede ser. No sé si dejé la zapper cargada, pero... por la duda lo voy a esconder. Ganado 2 meses. Y bueno, pero ¿cuántos jueguitos ganaste en...? Claro. Eso es así. No terminaba nada, bien ahí por romper la mufa. A mí me agarra algo si en 4 días no gano un juego, ponele. Es como que, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pelotudeando? Ya me empiezo a hablar, ¿viste? Me miro al espejo y... ¿qué estamos haciendo? ¿La concha de tu hermana? ¿Eh? ¿Te parece lindo? Me desconozco. Ambas cosas. No te digo ganar algo todos los días, pero cada 2 o 3 días ganarte algo hace bien al corazón. Creo que ese no es, pero voy a probar. No, no es. Lo parió. Si es de 4, capaz que zafo, si no, no. Vos sabés que extrañamente no, pero no calificaba como garopa porque no lo conocía a nadie. El tema con estos juegos es que no son malos, pero están lejos de ser buenos. Están en una franja gris interesante. El juego está bien hecho. El problema que tiene el juego es que no te explica qué mierda hacer con tu vida, cómo clasificar y esas cosas. Y ponele que nada más. Todo lo otro está bastante explicado en el manual. Pero tuve que salir a ver cómo se clasificaba porque no entendía. ¡Claro! El tema es que, ¿cómo este juego puede estar bueno si la pesca es mala? O sea, la pesca es aburrida. No es culpa del juego, viejo.
juego está bien hecho, representa muy bien una actividad bastante aburrida. Igual, el Ocarina of Time y en el Stardew Valley era bastante divertido pescar. Hablando de todo un poco, ¿podés entrar a los grupos estos de mierda que vos tenés en Facebook y buscar si alguien vende un tele? Un RCT 14 pulgadas. Si es un Tritón, voy en bolas a buscarlo. Deporte de riesgo, claro. En una lancha haciendo equilibrio, viejo. Si no, no es pesca. Me van a hacer escabiar, hijos de puta. Igual, parece un buen plan para festejar la manía, ¿no? Embriagado pescando ahí. Porque ya está claro, hoy no lo gano el juego. La pesca es divertida si se usa dinamita. Pasa que es demasiado fácil y tampoco es divertido. RCT. Yo he ido a pescar, Una vez. Sale un huevo y medio en buena RCT. Sumado a que yo estoy obligado a comprarlo por acá. Porque no voy a pedir un... un envío, cosa que me llegue roto. 4444444444. No, no llegué ni en pedo. Déjame ver. Bueno, end. Ceremonia. De 2.7 el promedio. No, no llegó ni en pedo. 124. Malardo. Vámonos. Pero déjala ahí. Tengo. ¿Qué dice? ¿Cómo nada que ver? No me digas tengo y después me decís que nada que ver. Me hace mal el corazón, boludo. Una persona sensible. Yo fui a pescar durante 3 días. Fuimos en una casilla rodante a la zona del lago Traful y eso de por acá de Argentina. Se pesca de noche. Y depende de la edad que tengas, podés ir. Nosotros nos caíamos al agua de noche y nos raptaba un ovni. Nos faltó alcohol ahí, Matt. ¿Cómo anda el maniquete? Con un 38. A la mierda, estaban jodidos los mosquitos. Caían con navaja los mosquitos. Mira, si mañana no tuviera que laburar todo el día, me clavaría un algo. No, pero seguimos siendo amigos. Esos son los suegris, pa. Se ve grande o se ve chico, boludo.
Tiene mucha ganas de pelear este, ¿eh? Nah, me culeás con eso, boludo. Te digo que me dé uno de 4 de arranque, pero no me dé uno de 2, boludo. Que es por promedio, boludo. Golos. Tengo largo el pelo, sí. Tengo... La idea es atármelo cuando se pueda. Tengo pelado los costados. Pues ahora me creció también, pero tengo rapado acá los costados y me creció como para hacerme una moña acá. Algo ahí, ¿ve? Pero todavía no estoy cómodo como me queda todo. Sale una trenza. En el futuro. Sale una tranza, dijo. Re pesado los pescados, culiao. No vienen los que quieran, bo. Hace rato que no hay tiro. No me voy a quejar mucho. Qué hijo de puta, boludo. Quiero pasar un nivel, boludo. Hace 6 horas que estoy jugando. Y... Bueno, no tanto, pero... Hace mucho no compro balas, claro. Mejor, porque ahora me tengo que comprar unos botines, porque si no, ¿cómo la voy a patear a la Moni que parezca que está todo bien? Me vino un amigo y me terminó invitando a un torneito mixto de fútbol. Y me parece que voy a ir. Que encima me la chicanearon acá. Dijeron, yo voy, vos fijate. Y fue como... Usted quiere morir. Una mierda de pescado. Ni tan mal. Te ves como un buen arquero, defensor. Sí, siempre jugué medio defensor. Yo siempre jugué abajo y con de vez en cuando pateaba el arco. Porque pateaba fuerte, no bien, fuerte. Y eso a veces era una ventaja. El tema que tiene ahora el fútbol mixto es que no podés patear el arco si tenés pito. No hay una discriminación ante los pitos. Marco a las pillas, está bien. Ah, igual yo no toco... No juego en serio, digamos, al fútbol hace 10 años. Fácil. Por ahí en joda ponele que... Dos veces fui a jugar con mis compañeros de... De estudios. Y una vez fui a un par de veces más a, en alguna juntada o algo así, pero no a una cancha a jugar en serio. Hace 10 años que no piso una cancha en serio. Así que sacá toda la magia. Ah, no. Qué desubicado. En el laburo.
¿Cómo andaría, boludo? ¿Está rotísimo? Bueno, mejor. Igual no lo... Vos sabés que... La idea... ¿Cómo anda, Watse? ¿Cómo andan los dos? La idea fue que... Estaban por hacer la ruleta y yo no había canjeado nada. Y dije, un juego de deportes para la Super Nintendo. Y no se me cruzó nada en la cabeza. Y dije... A ver, por huevos tiene que haber RBI. Ni lo pensé. Sé que es una saga que... Que está en muchas consolas. Así que dije... Fue. Y le canjeé ese, no por... Y después Nick me decía, no, pues son re largas las season. Y fue como, oh, posta, son re largas. Pero si está roto, mejor. Digo que se va a aburrir, pues. Estoy jugando a... agarrar los que creo que son los... ¿Cómo venimos acá? Tengo... estrategia. A diferencia de ayer. Yo me estoy tanqueando unas pepas. ¡Vamos! ¿Sale unos bizcochitos, man? Ah, se rió, pero me dijo bueno. Lo que pasa es que hoy tuvimos... Tuvimos visita y para quedar bien con la visita compramos unas medialunitas. Pero también es verdad que no almorzamos hoy, así que bueno. ¿De este canal salen bien? Bueno, me alegro al menos. Tengo una estrategia, Nimrod, eso es bueno. Me tuve que medio spoilear un poco porque no entendía lo de los rankings. Porque hacía... Hubo una pesca que fue muy buena de mi parte y quedé 108, una cosa así. Y no y fue como... Pero, ¿cómo llego a los primeros 5 puestos? Y claro, en el tema es que la clase C en la que yo estoy... Solo juegan del 101 al 200. No pueden quedar más alto que eso. Entonces clasificar en este modo, o sea, en esta categoría es un 101. Entonces fue como, ah, ok, no estoy tan lejos. Pero en algún momento fue como, boludo, ¿cómo hago? Porque, o sea, en serio, yo le daba re duro. Para mí iba re bien. Y terminaba... 108, ¿entendés? 110. Y fue como, algo está pasando. Es medio confuso, claro. Y bueno, y me organicé con el tema de lo... De eso me spoileé, pero bueno, spoiler, ya está, fue. Pero no sabía cómo funcionaba el torneo, entonces estaba medio frustrado, ¿viste? Y ahora estoy yendo derecho a los bichos que sé que son los que tengo que agarrar, los otros ni los agarro. Medialuna dulce o salada. Noto una O ahí que no debería estar. ¿No tiene radar? No, en este no. ¿Te tira una sola al azar? No. En el... ¿Tenés mapa? Y en el manual te dice... Está marcado qué zonas son mejores. Y si igual no lo viste por las dudas, podés usar esto. Y te dice que es un buen lugar para... atrapar bases. No, es este el mapa. Los buenos lugares son ese de ahí, este de acá. Creo que hay uno acá abajo, este de acá. Y por acá hay uno, pero el de acá no lo he encontrado. Supuestamente por acá hay uno. El problema con este es que hay yuyo. Y el problema con este es que hay piedras. Esto se molesta. Pero en este podría pescar. Una partida de Magic. Yo siempre quise aprender a jugar en serio el Magic. Pero jugué solamente en... Qué pinta chiquito. Jugué solamente una vez en una demo de un juego de PlayStation 3. Acá también es buen lugar. Pero...
Nunca más jugué. A los que aprendí a jugar era Yu-Gi-Oh! Después me enteré que hay como 400 diferentes. Hoy por hoy no sé si vale la pena. Hay muchos juegos que como que es complicado meterse. Lo bueno que tiene es que tengo entendido que cada season como que resetea un poco. Puedes jugar el de PC. Claro. Ese tipo de juegos son juegos que me gusta jugar con control. No sé, que varias veces he dicho que me gusta el mouse. Ah, es muy chiquito ese. Claro, no. Me gustan mis riñones como para andar dejándolos ahí. Y más o menos, tengo que pescar unos 5 con un buen promedio. Y ahí me clasifica. El tema es que cuando yo jugaba, había un montón de cartas que me re gustaban, que después me enteré que estaba baneada 3. Está bien que eran un poco fuertes, pero... Hey. Y después de cartas no... No soy muy cartívoro. Una paja este bicho. Es muy chiquito. Prefiero perder un... una carnada que agarrar un... un bicho de poco peso. Ese tiene buen tamaño. Amor. El juego lo entiendo igual, ¿eh? No me parece difícil. Por más que no sepas qué hacen las cartas, con lo que te dicen vas entendiendo. También jugué Hearthstone, ahora que me quedé pensando. Y no sé si llegué al rango 20 y no pude subir más. Hasta el 25 subía sin perder puntos y después jugué 5 más y me cagaron a piña. Esos juegos de estrategia sí me gustan. Estoy cansado, bro. Estoy muy cansado y la verdad que pescar no sé si ayuda. Ese, después ya sabes de dónde viene. Los consejos. El primer tiempo la comes todo el tiempo. Después la comes, pero sabés dónde viene ella. Dale, boludo, la recagué. No tendría que haber agarrado. No, pero conciencia, claro. Cada vez me convenzo más que estas huevadas tienen falopa, boludo.
No, pero no podés parar. Le das a una otra. Una tras otra. Así, bueno, dos más. Tu vieja, dos más. Nos vemos, hippie. Mucho facilito. Dame un 4, dame un 4, dame un 4, dame un 4. ¡Dame el 4, hijo de puta! Me sé que cagué. La próxima vez voy a masear, loco. Confío que va a funcionar. Tengo ganas de jugar DVD. Bueno, también me gustaría no querer matar personas. Hoy casi instalo el LOL. ¿Por qué? Fuera de joda, me siento re cansado. Estoy muy cansado. Estoy cada vez peor. ¿Le querés poco? Puede ser. Yo no sé qué es lo que estoy haciendo, me parcha el sueño. Casualidad, pero supuestamente dice el manual que dependiendo el señuelo, o sea el color, va a funcionar dependiendo del clima, aunque no está muy chequeado eso. Y después cada uno de los señuelos tiene supuestamente movimientos recomendados. Pero todos se mueven igual excepto uno. Todos los demás se mueven exactamente igual. ¿Me levanta a las 6? Ah, no. Vaya a dormir, señor. Yo solo los jueves me tengo que levantar temprano, pero mañana laburo todo el día y me deja reventado eso. Ya mañana tengo que streamear, viejo, hay que hacer la festejación. Y el miércoles de la noche no la puedo hacer porque el jueves madrugo. ¿Ese pedo místico? Ah, pedito, pedito. ¿Es la mañana fest? ¡Vamos! Mañana se cumplen 3 años de que empecé Nibro. Así que hay que intentarlo. Pizza. Y el tema es que tengo lo de septiembre también. Al 24, digo. Y la verdad que
embriagarse y jugar esto no es mala idea. Hasta que lo venga la cana. Se pasa de un poco y un poco. Pues yo dije, fue, sale a festejar y jugar arcade. Y fue como, maestro, son 3 años de esto. Hay que jugar esto. Así que el arcade lo voy a dejar para mi cumple. Para mi cumple voy a hacer una charla con unos amigos. Y arcade. ¿Cuánto voy? Promedio 3, creo que no llego. ¡107! ¡Ah, tan cerca! Bueno, pero anda por ahí. Quiero ver si hoy puedo agarrar y... clasificar. Ah, sale Gotti. Y podría ser una mezcla. Tengo ganas de jugar a esto a ver si lo puedo avanzar. Pero capaz en algún momento me ponga a boludear. Porque, ¿por qué no? Ah. Capaz me rejuegue el Darwin Duck, que lo jugué hace poco, pero lo quiero aprender bien porque lo quiero grabar para el canal de No Viendo Dit. Capaz me juego un Darwin Duck y un DuckTales. Un High Speed. ¿Sale bañarlo otra vez? ¿Durante 3 días? ¿2 días? ¿Cuánto te bañé? Oh, Skater Die, la concha. Lo tengo ahí todavía. Podría jugarlo. No tengo más. Podríamos largar un juego en continuo, pero de juegos que gané solamente. Sí, me acuerdo de los 152.000 segundos. No me acuerdo cuánto significaba eso. Lo primero tiene que ser arriba de 4. Arriba de 3, digo. Si no, te tira el promedio para abajo. La primera que salió, la cuadrada grande, sí. Fueron como... no, a veces fueron 30 y pico de horas. Más 36, algo así fue. Esa está buena, pero el problema que tiene esa... es que viene con entrada RF, bro. ¿42 horas? Ahí puede ser, ¿eh? Yo me quería comprar una de esas por cómo se pone el cartucho. Una cuestión que me da un poquito de terror. Que se rompa la bandeja. Porque tengo entendido que eso es normal. Si bien esta anda perfecto. Vamos a mashear pensando que funciona. Claramente el mayor hizo que funcionara. Si no era más chico, ¿no? ¿eh?
Lo que tendría que hacer ahora es ver. Dentro de no mucho, me tengo que plantear y conseguir el piano culiado ese. Y el power pad, boludo. ¿Sale bandita cumbia? Uf, si lo gano. Atajame, eh. Ustedes podrán decir, pero vos sos profe de música. Sí, pero no me vieron tocar el piano. Soy muy malo tocando el piano. Además, si hay algo que nos caracteriza a todos los que somos guitarristas, que no tenemos ni puta idea de lo que es una clave fa. ¿Y qué sabes tocar? Tu vieja. No, ¿cómo va a decir eso? Sí, no se puede emular, es verdad. Una de mis esperanzas es que se arregle eso. Yo voy a seguir haciéndolo porque mi cerebro cree que funciona. La cotorrita. Ese icono es gotardo. Ese icono me encanta. Es de los iconos que más me gusta. Y no porque lo haya hecho yo, pero el de Jerry también. Y me gustan exactamente por lo mismo, porque me encanta Tommy Jerry. Tengo fe de que lo puedo ganar. A ver. Yo rendí dos materias que eran piano. Me costaron un huevo y soy malísimo igual. Y ahora no toco hace un montón, así que posiblemente estoy tremendamente mal. Pero tengo fe de que puedo ganar el juego. ¿Entendés? No es un juego que yo diga, no, ese juego no lo... No, tráemelo. El problema es que no tengo el piano. Y el power pad, ponele que sí, me da como paja. Porque tenés que saltar y moverte y es como... Oh. Y me pude comprar uno. Y por no tener el dinero me lo perdí. Y ahora no consigo otro. La última de Tommy Jerry Alta Basofia. Yo no la vi. Pero no dudo. A mí me fascinaban los capítulos de Fred Kimby. Y dudo que esté vivo, así que... No sé por qué. Lo refañaba el chabón. Cada vez que leía que estaba Fred Kimby en el capítulo era como... Ya que para que un pibe se aprenda el nombre de un escritor, boludo. Live action que nadie pidió, creo que no era live action, ¿eh? Igual con eso de live action que nadie. Tipazo, Fred. Sí, se hacía unos mates, boludo, no sabes. Tremendo. Le ponía yuyo igual, pero. Pero se lo perdonábamos porque, bueno, qué sé yo. Era generoso, al menos, con el porrón. El porrón. ¿Cómo se llama? Todo el mundo se estaba quejando de un live action nuevo. No se estaban quejando. Yo me estaba quejando. Del de Rick and Morty. Y después había otro más que no me acuerdo cuál era. Que de ese otro sí se estaban quejando. Ah, el de Cabo Vivo. La Rick and Morty no está bien que esté, boludo. ¿Para qué querés un live action ahora? Yo entiendo que hay que apurar los trámites porque el doc está grande. Tipazo el doc. Pero todo el mundo la va a ver porque es el doc. No la va a ver porque le interese la película. No va a haber un live action. Ah, bueno. Sentite mal, entonces. Ah, igual mejor. Yo no vi la serie original. Y el otro día me la medio spoilearon sin querer. Pero Amon no, así que no hablemos del spoiler. Puede tener que ver con algo importante. Ellen Turri. No le voy a decir que no.
Pero no sé, me interesó. Y sí, y vos estarás al tanto de lo que pasó acá con el maestro Roche. O que pasó en todos lados. Ese es el que yo quiero, ¿eh? Claro, el problema es que como lo sacaron de la cadena, creo que lo sacaron... Lo que nunca me enteré es si lo sacaron en todos lados o solo acá. Unos tipazos, viejo. ¡Vamos, Boggy! Bueno, pero... ¿Usted tuvo Magic allá, señor Warwa? Tengo esa gran duda. ¿Usted tuvo Magic Kid? ¿Sabe lo que es un Magic Kid o no sabe lo que es un Magic Kid? Porque si no, voy a tener que darle más contexto a lo que le quería decir. Sé lo que es Magic Kid, ok. Usted vio que pasaron ramo un medio en Magic Kid. Había un capítulo que duraban 4 minutos, con opening y ending incluido. O sea, tenía más recorte que presupuesto de educación. Estaba duro. Qué sé yo, para mí esas cosas las resolvía mejor Locomotion. Esta cosa muy de alta, muy pajera, listo, pum, después de las 10 de la noche y a la concha de su hermana. Y si un pibe lo está mirando a esa hora, no es hora para que esté despierto, señor. Señor padre, vaya a hacer algo con su criatura que está mirando tetas de China, monas chinas en... ¿Ya está? Si no, no las pases, boludo. Pero es más fácil tijeretear. Y a Tracer le gustó el comentario. Me van a cagar censurando algún día. Y yo tan contento. Tengo que ver dónde seguir con la manía. Si me llega a pasar eso. En Discord me parece un buen lugar. Si última yo los grabo y los voy subiendo a YouTube. ¿Qué anda con la ballena esa aún? Dijo ayer. Censura 3. Mi modelo de angustia. Vamos, Watson, a ponerle voluntad, viejo. Dale. Vaya, señor, muchas gracias por pasarse. Estamos viendo. Muy pulenta. Con este se clasifica, ¡Tráeme la copa! ¡Sí! ¡Es grande!
¡Sí! ¡Avance! Perdón. Estaba re alto el mic. Disculpe, maté a alguien. En 6 horitas nomás, pero fantástico. Ascendiste a la metropolitana, Bepi. Felicitaciones, pibe. Este juego, acabo de clasificar y ahora tengo que poner la clave. A ver, ¿cómo vas a ver, mamá? Necesito ver dónde pescar en el próximo coso. ¿Cuál será? ¿Japan Lake? Por solamente esto. Esto que está medio largo. 5 M I GG. Ojalá. Va a ser un gran momento cuando van a este juego. THG. ¿Qué dice? El chingo. Claro, eso es para hacerlo políticamente correcto, supongo. ¿Cómo anda, Jingo? ¿Cómo anduvo el Nier Automata? Vi algo que estaba jugando. ¿Qué podonga es esto? Acá, ¿no? Juegazo el Nier. A mí me sirve el juego, ¿eh? No te voy a decir que no. El tema que tiene es que todavía no lo jugué, entonces no chusmeo mucho a la gente que lo juega. Pero te vi jugándolo y me llamó la atención. Varios finales. Trama interesante, va cambiando las mecánicas. Conozco bastante, pero...
Nunca le metí mano todavía. Qué bueno, viejo, que le esté gustando. Nosotros estamos pescando acá. Una joda, se puede imaginar. Tremendo. De acá, de derecho a la pared. Pescaterre. Acá tengo que sacar un promedio de 5-1, por lo menos. O de 5. Se supone son más grandes acá. Son todos boquitos acá. Un juegazo que me encanta. Sí, lo conozco bastante. Bastante amado por la comunidad, no sé muy bien por qué todavía. ¿2-8? Parece muy poco, señor. No, necesitas un mínimo, pero terminás cuando querés o cuando se acaba el tiempo. Mientras tanto, el camión pasa. ¿Cómo anda Dan Mech? Les paso a comentar rapidito. Acá nos dedicamos a ganar juegos de la Family, como todo el mundo conoce, por Latinoamérica. Y allá hace 3 años casi, mañana se cumplen 3 años. Arrancamos con este desafío y voy 330 y lo que diga el título. Así que bueno, acá nos encontramos de todos. Los Mega Manes, los Marios, todos esos grandes juegos. Después tenemos Black Bass, Darkman y demás. Que también existen. 335 terminado. Chao. La mitad son 357. Y para la mitad se viene un Contrita, un speedrun de Contra, porque es un juego que gano con relativa facilidad. Así que, y cuando salga, sale un tatú, voy a armar todo un evento y después me veo si me pego un corchazo en vivo o cómo haciendo o qué termino haciendo. Pero que a la tumba me llevo el dibujo del Contrita, me lo llevo. Así que mañana planeaba hacer, no sé, unas pizzas, tomar algo tranqui en el streaming. Y ver qué, en qué manera encuentro para festejar. Por ahí si alguien se pregunta, los juegos siempre son juegos que fueron licenciados fuera de Japón. Hay algunos que conocimos nosotros por copias piratas que no están acá. O que fueron Hard Room o Bootlegs. Pero esos a veces los juego aparte. Me sirve, está bien. A mí también me sirve. Muchas gracias por su follow. ¡Opa! El pedazo de bichejo que es este. Este sí. ¡Ojo! Pensé que no, Debo buscar los que tengan cabecitas verdes. Así que bueno, eso. Ya hay un par de los juegos clásicos que conoce la gente que fueron ganados. Y otros que por petición, como el Battle City y demás, que por más que son japoneses nomás, se jugaron porque sí. ¿Te gustó el bichejo? Y usted me pega las malas lenguas. ¡Ojo! ¿Cómo vamos, Más bueno que recuperás los 3-8 voy. Skate or Die 2. Ese juego lo tuve de pibe. Se sintió bien ganarlo. Me mintió al final, no estaba tan bueno. Pero me gustó ganar. Se sintió muy bien. Hay uno japonés que en algún momento me voy a sentar a ganarlo, que nunca lo gané, que es el Hokuto no Ken. No sé si alguien tuvo la desgracia de jugarlo.
complejo el juego, por lo menos complejo. Lleno de laberintos y sus weas. Juegos conocidos como High Speed. Uf. Ese ya es un dolor de pija. No, en este vos sabés que el control es horrible, cosa que no sorprende a nadie. Y además tuvieron la indecencia de en el último nivel poner un laberinto que es desastroso. O sea, son 4 niveles y literal, entre subida y bajada, tenés que ir 10 ascensores. O sea, entre subir, subir, bajar, subir, subir, bajar en el laberinto, hasta encontrar un papel, volver por esos mismos 10 ascensores y después 16 ascensores más. O sea, es un laberinto increíble. Tuve que hacer un mapa en Paint horrible. Me sacó un pedazo de vida ese juego. Pero está ganado. Así que ya está. No me puedo. Ese se ve chico. Ya tengo que agarrar como 7 en este modo. Ya en este nivel. Ahora sí. Dale, chingo, vaya nomás. Yo igual mucho más no me quedo porque mañana laburación todo el día, así que ando parecido. Solo tengo que agarrar los verdes, así que los que no son verdes los intento liberar. A medida que te haces, vas subiendo de rango, dice el manual, que es más fácil desenganchar los pescados que no crees. Ese, que tiene como 2 ojitos del costado. ¡No! ¡Pero agarralo! Igual con haber subido un nivel hoy, soy feliz. Ya sabes que lo mejor de todo que tardé una hora. Versus las 5 que llevaba jugando. ¿Y cómo anda ese desafío, Watset? ¿Sigue dibujando, señor? No me va a colgar el pincel, ¿eh? ¿Cuándo, Juan Josne? Siendo número 7. ¿Lo estás posteando en Instagram? Yo te sigo en Instagram. ¿Cómo es tu cuenta? Que me pierdo. Yo creo que sí, pero tal vez no, porque soy medio boludo. ¿Cómo puede pasar? ¿Es Watts32? Entonces me parece que no, weón. Porque hay un par de gentes que sigo que hacen arte, pero que su nombre de Twitch no coincide con su nombre de usuario. Entonces no sabía si usted era uno de esos, a ver. ¿Qué va a hacer buscarlo? Sí. No. ¿O sí? ¿Sí? Pero te puedo enviar un mensaje. Dejar de seguir. Sí. Pero no me saltan sus cositas. ¿Por qué no me saltan sus cositas? Espera que pongo casting porque es horrible esa música. Razón que desconozco completamente sus historias, no me salen. ¿Cómo anda, Juan Jorge? ¿Qué cuenta de la vida? Voy a pescar 12 minutitos más y si no pinta para Gotardo, vamos a mimir porque.
hago stories, pero no poner las weas. Bueno, tengo teléfono. Ah, qué maca. Sí, a mí me pasó eso de que no logré encontrar. Parece que no se puede igual. De subir cosas desde la compu y desde el celular me da una. No es malo, mi celular. ¿Desde la PC? ¿Y cómo hace? ¡Qué pedazo de bagre, señorita! ¿Hay que hacer algo raro? Tiki 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 tiki. El tiki tiki, el que vamos a hacer el fin de semana. Tengo ganas de jugar contra el amor. O a favor, no importa. Pedazo de wea, para. Ahí está. Llevo 8 en total con un promedio 4-2. Tengo que llevar más. Ah, ¿no es externo? Ya no sabía. Igual no ando tan publicador, pero. Pásame. Te digo la verdad, me da vergüencita. Entonces como que no. Es andar diciendo, no, mirá, estoy a punto de. Inicio stream y eso me da vergüenza, boludo. Bueno, me sigue gente del gimnasio. Amigos de toda la vida. Es como raro. No todos están muy familiarizados con el mundo del streaming y me da cosa. Pues Kutubi no es un seudónimo de quien dice. No, te lo pusiste de nickname porque te gustó, ¿no? Así me decían de pibe, entonces. ¿Cómo? Entrar al laburo, yo entro a la 1:30. Tema que salgo como a las 7. Y de ahí a entrenar. Dame morfi mañana porque me muero de angustia. Y cocina antes. No tengo problema con comer frío, ¿eh? Gigante este, ¿eh? Este es gigante. Este me trae la copa. Tiki, 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 tiki. El manual dice que hay un truco. Cuando lo termine de jugar, lo voy a probar. Háganme acordar nomás. Que si te pones HB Max, cambia el. Cómo se ve. Ah, 5-9 no era tan grande. Voy a estornudar. Sí. Siento un pollito con arroz, que el arroz frío es más entrable que una polenta fría, digamos.
Yo pruebo una única vez y me acuesto a dormir, ¿eh? Así que... Son cuatro lagos, boludo. ¿Vos me estás jodiendo? No, qué pelotudo. Tengo que tener un promedio de 5-1, pero con varios pescados. Al menos 7 más, o sea, unos 12. ¿Sabes qué? Pasan dos cosas con eso. Yo te entiendo, y tenés bastante razón. Y por otro lado, se supone también que son juegos también para grandes. El tema es que alguna vez vi en videos de YouTube decir pibes que textualmente había uno que dijo todos los fines de semana alquilaba este juego. Y es como... ¿What? Pues cuando me puse a ver cómo se ganaba, o sea, cómo se clasificaba, me puse a revisar videos y a ver qué decía la gente y todo. Y me encontré con ese comentario y fue como, ok. Pues yo no quería una strat, no quería que... Quería que me digan cómo se clasificaba nomás. Faltan dos. Mínimo, tengo que superar los 5-1. Recagué con el primero que pesqué, ¿eh? El primero que pesqué, dropeé mal la run. Pesqué uno de dos. ¿No es cuando sos pibe a veces te gustan cosas raras? No sé. Hay pibes que les gusta el ajedrez, ponele que la mayoría de la gente lo considera aburrido, pero hay pibes que en serio les gusta el ajedrez. Claro, eso es lo que me decía Nick, que en el que él jugó, porque empecé a preguntar, era, decía también lo mismo, son los 5 mejores, pero acá no, es como que te los promedia a todos, entonces si agarras uno medio malo, tirás para atrás todo, boludo. Por eso tampoco te conviene seguir con una run que anda mal, o sea, ponele, si yo ahora pierdo... Me conviene resetearla, no seguirla de acá, porque como te promedia todos los pescados, todos los chiquitos que hayas agarrado tiran para abajo el promedio. No resetearla de todo, pero sí poner el password que me dieron del rango siguiente. ¿Entendés? Pues si fueran solo los 5 mejores está bueno, porque pescás y te quedás con el que es bueno y listo. Ese... El atún sábado 2000. ¡No! Ese 7500 pesaba. O sea, tenés que hacer como para los costados y para arriba con estos anzuelos. Con todos los que son
con todos los que no son, digámoslo así, con todos los que no son el drill, se llama algo así. No, este Shallow Runner, ese es diferente. Yo tengo otro, tengo Spoon, mira. ¿Conocen la Spoon? Es la cucharita, viejo. Se mueve medio raro esto. Se va hundiendo. Voy a probar un poquito con la cucharita a ver qué pasa. Si no, sigo con lo que estaba, que tampoco iba mal. Cuando hago izquierda, derecha. A ver, por ahí se me traba para hacer para arriba. Me faltan creo que dos nomás, amor, y corto el 10. Paciencia en mí. Pasa que tienen que ser dos que... de los que tienen que ser. No se mueven bien, estos uno me molesta. Ahí está. Ese es el Master of Salmones. No. Parece que la sombra depende del tamaño. Qué cagada. De 5 no es tan grande, pero me sirve, ¿eh? Tengo las ganas de terminarlo este juego. Voy a terminar mañana igual, pero... el tema es que está peludo el Sport Ember, ¿eh? ¿Qué me canjearon? Un esquí, bueno, al menos diferente. Vamos, Boquita. Te pesa 5 y pico. Si agarro... una duda, porque si no llego con la cantidad que yo quería, o sea, en dos más, llegar a 5-1, si agarro uno extra, pues acá casi todos los de este tamaño son de más de 5. No es como que grande, es gigantesco, su majestad, me tiene que decir usted. Necesito uno de 7. Uno de 7 y estamos, ¿eh? Y no me quedo a ganarlo porque no me puedo quedar nomás. Qué diferente que es el juego cuando sabes qué hacer, boludo. Ese es medio chico, me parece. Se me trabó la Spoon. ¿Vos qué pusiste, amor? ¿Te acordás? ¿Ah? Side Pocket. Ese me va a salir, vos sabés. Lo holo. Porque ese es complicado. Nadie le dijo al amor. La puntería que maneja esta señorita es tremenda.
Ah, no, me echa la culpa a mí. Ahí la tenés, a la sorora. Pedazo de bicho viejo. Usted no defiende una mierda. Usted se va a comer un planchazo. Ahora la puedo amenazar en la cancha, boludo. Ya hablando de todo un poco me dio risa porque le pregunté a mi amigo, che, ¿qué onda? No sé qué. Me dice, no, son todas tranquis, amateur, no sé qué. Le digo, ¿tengo que llevar canillera? Sí, me dijo. Sí, lleva. Ok, me tengo que comprar una canillera. No te preocupes. Debería clasificar. Yo voy a probar. ¡Sí! Falta uno, No se emocionen, falta uno más. Pero ya estoy en la categoría más alta. No, Gigi, no. Mañana. Sí. No se acordaron. Mañana, me falta la última categoría. Ahora estoy en la categoría A. Y lo que debería hacer es atrapar. Déjame todo por acá. 5 pescados y que me dé un promedio de 13-1. Y ahí se jijea. Así que buenísimo. Mañana, paso a aclarar. A lo que serían 12 horas Argentina. Un tío ahí. A lo que serían 12 horas Argentina. No es de stream, pero me alegro que le guste. Nosotros acá charlamos mucho la mayoría del tiempo porque son un montón de juegos. El Gran Sherman, mañana se pesca el Gran Sherman. Como son muchos juegos, la gran mayoría de juegos dejan hablar. Por ahí si son muy difíciles me pongo a tryhard, pero no pasa muy seguido. Me pasó con el Zanac, que era un shoot 'em up medio difícil. Pero normalmente no. Yo no hablo, escribo. Usted porque es un pecho. Respéteme, no lo... Mirá. No, ya me tengo una sal. Ah, le erré. Si no le hubiera errado, se iba deleteado. Mañana, a lo que serían 0 horas Argentina, voy a estar arrancando el stream de cumpleaños con una pizza. Tal vez mate y café, porque soy un enfermo. Y seguramente. Algo de alcohol. Así que los invito a ver finalizar esta grosura. Ay, mi espalda, concha de hermano. Deja de acá. Deja la pelotuda.
cuántas letras me sé. Creo que acabó una O. Y ya ahí me olvidé. 3. Ah, O, 3. R. Nunca es bueno aprenderse tanto una password. Bueno, cuando son tan largas. 24. Es hoy. El título de Black Bass, ¿sí? Me refiero a que le pusiste el tiki 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 tiki. Creo que sirva, pero hay que confiar en todo. 16. 14. Bueno. ¿Qué está faltando? Pero nada, se va a calmar si la cagas a piña, boludo. Se va a poner nervioso y va a empezar a romper la pista, boludo. Calma.
¿Cómo anda, tirano? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, estimadísimo? Muy chico, boludo. Más calor que el mismo sol. Acá está fresco. Unos 10 grados, mamá. Siempre que uso cuchara, vienen más grandes. Saliendo primero, un tornado. Tiene que... Siempre que uso cuchara, pesco grandes. Pues no los puedo traer. Pues son más grandes de lo que no sé. De los que sé pescar, no, no. Y no se cansan, boludo. Yo no lo entiendo. No. Es un promedio de entre todo lo que pescas. Tienes que pescar por lo menos 5 y tu promedio tiene que superar al de los demás. El otro día tuve un promedio total de 7-3 y quedé segundo. Así que evidentemente tengo que tener 7-4 por lo menos. La solta. No se cansa, boludo. Pasa que no sé pescar. O sea, capaz que hay algo que hay que hacer que no lo sé hacer. Este, por favor, que sea de 16, boludo. Y que no se me vaya. Y lo cansé. Eso es bueno. He perdido pescados que los tengo ahí. Ahí está, buena. Este sería el segundo de hoy. O sea, de la compe. Dame 16, loco. Es enorme el bicho. Bueno, 15. Ey. ¿No ves? Ahora con estos dos que agarré, tengo un promedio total. ¿No ves? El primero pesó 14.7, el segundo 15. Buenos pesajes. Pero yo ya había pescado 12 anteriores. Entonces tengo un promedio de 6.5. Por lo cual, tengo que seguir pescando por encima de 7 y pico. Todos por arriba de 7 y pico. Y eso es lo que me pone nervioso el juego. Que a veces pican pescados muy chiquitos o no son del tipo de pez que tenés que pescar. Porque solo funcionan esos verdes que son los black bass. Si es otra raza, o sea, otra especie, no sirve.
Fíjate la diferencia de el tamaño del pez que agarré y el que viene ahí. Encima es de otra raza. O especie, como se diga. Yo pescar tres más, boludo. Dice el Bruno. Ese es muy chico, ya ni pruebo. El tema es que te viene uno solo. Si no es el que te sirve, tenés que recoger. Y el que viene es RNG. No he logrado controlar de ninguna manera cuál es el que viene. Sí tengo una pista por la sombra, el tamaño que tiene. Ese es un Black Bass, estoy seguro. Y se fue, boludo. Ese era un Black Bass. Tenés que mover el anzuelo de cierta manera para que les llame la atención. Y si lo dejas de mover, no les gusta. Si lo moves diferente, se asustan. Es complicado. Tiene todo su... Es un juego fácil. Estuve muy cerca, por eso sé que lo puedo ganar, pero... La puta madre. Qué cuesta. ¿Usted cómo anda, señor? Ese también... Tiene posibilidad de ser un Black Bass. Pero no creo que pique. Sí, picó. Era un Black Bass. No sé, no te sa- se va a zafar. No. Bien. Si se me va la pantalla, también lo pierdo. No, este no voy a poder. No tengo chance, boludo. Cerquita, boludo, no saltes. No hagas nada raro. No seas estúpido. Vas a hacer una buena cazuelita. Yo confío que dándole a la B es más pesado. Tres y pico. Not bad. Salí de acá vos, no te quiero ver por un rato. Gata puta. Faltan dos. Basta.
¡No hacía Messi! Vigilante. Don't be vigilante. Don't be that. Este de 13 también. ¡Es grande! That is what she say. A ver. Bien, uno más. Tengo buen promedio, necesito uno más. ¡Grande como Messi! Estoy en buen promedio, pero me faltan pescados. Buen tamaño. Menos de 8 no pesa. Cansate, vigilante. El mojarras. ¿Cómo anda, Watse? This is the day. Tal vez. No sea mufa. No sea mufa. Esto es lo que avanzó. Pégale un tiro. Pégale un tiro y subilo al barco. ¿Dije de day? ¡This is the fucking day!
Si no es hoy, no es nunca, boludo. ¡Let's fucking go! Me había asustado porque no hubo musiquita. ¡Gracias, Mercedes! Ay, me había asustado porque no hubo música, boludo. ¡12 horas de pesquita, pa! ¡Vamos, Jorge! ¿Cómo anda, Nimrod? ¡Ay, Dios! ¡12 horas de pesca, pa! Yo voy a disfrutar esto un toque, disculpe. Me hizo enojar mucho el juego. Después de 10 horas... Bueno, no tantas, pero... Vine a entender cómo jugar, boludo. Después de mucho tiempo. Porque al principio, si haces mal las cosas, podés agarrar igual varios pesos. Vamos a guardar eso para nunca en la puta vida usarlo. ¿Les parece buena idea? The Black Bass A, B. Ah, está como T. The Black Bass. Si nos ganamos 3-0. 12 horas, 10 minutos, 14 segundos, ganado el día del 10 del 09 del 21. Juego 3:30 y cuánto voy, che. 5. Gráficamente está relativamente bien, un 7. La música está buena, pero es muy repetitiva, un 6. El control es bastante bueno, un 8. Y el entretenimiento, tengo un problema. Me parece muy bueno el juego, pero es muy fácil hincharse los huevos y empezar a aburrirse. Entonces yo voy a ponerle un 6. A mi pesar, porque está bueno el juego, pero es muy fácil aburrirse. Queda con un promedio de 6.75. Queda medio mal. Che, yo quiero que quede con un 7. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo mentir? Sin que sea tanta mentira. Los gráficos. Ahí está, ahí queda el 7. Ahí ya le hace más gusto. Y dificultad es bastante... 6.50. Ponerle, me parece que nunca puse un 6.50. No llega a 7, pero... Religión y Capricorn, primera vez que lo puso, y tuve que buscar cómo era el tema de los rankings porque la verdad yo no los entendía. Así que tuve ahí un spoiler. Bien.